Desde el tapete cívico suelo peruano, en estos momentos se está congregando la comunidad de estibadores. Porque para hoy hay previsto una marcha pacífica y asimismo también un encuentro con el señor embajador del Ecuador, el mismo que ya se encuentra a esta hora de la mañana en la sede de la Cámara de Comercio. Lo que estamos pidiendo, gracias a Dios, los que están presentes, es un apoyo para todos nosotros mismos. Estamos primero, señores, primero terminal pesquero, primero terminal de productos varios, que es la petición de miles de trabajadores de Aguas Verdes, centro de acopio, la gestionar la intervención de Cetico y muchas cosas que tenemos que seguir. Entonces, compañeros, están acá los compañeros de Ángel Urbina, están los compañeros de Flores, están los compañeros de Pedro Huilca, están varios compañeros de varias asociaciones acá, sean de frontera, y que del muro que están haciendo dejen puentes para poder seguir trabajando. Esa es la lucha que estamos emprendiendo, compañeros, para todos. Para los compañeros del pescado, de hidrobiológicos, para los compañeros de agropecuarios y para los compañeros de reparto manufacturado. Y hemos decidido, en vista de la presión de la policía, en vista de la presión de las autoridades, hemos acordado hoy, tanto peruanos como ecuatorianos, ir caminando hasta la Cámara de Comercio de Guaquillas para recibirlo al gobernador, al embajador ecuatoriano, donde le vamos a entregar nuestro pedido, que es el pedido de ustedes, que este puente histórico siga siendo paso oficial de frontera, peatonal y adiós trabajo para todos. Entonces nuestro pedido es de que siga siendo como está, paso oficial de frontera, para poder seguir trabajando. Otro pedido, que las oficinas de migraciones vengan a Aguaverdes y vengan a Guaquillas como era antes, para que no tener que ir y sellar allá el nuevo puente. Y no hay ni plata y todavía con la delincuencia más encima. Entonces son puntos que vamos a entregar hoy día al embajador, y sobre todo para que él, como embajador, busque el diálogo con el embajador peruano, para que en el próximo mes, en una reunión aquí en la ciudad, en el puente internacional, puedan las dos cancillerías firmar el acuerdo que estamos buscando, de que Guaquillas y Aguas Verdes, a través del puente, sigan siendo el paso oficial de frontera a perpetuidad. A perpetuidad, compañeros.